Cuando seguramente, telespectadores, en muchos hogares aún quedan restos de la Navidad que ha pasado hace algunas semanas y seguramente que en algún armario también algún cachito de turrón, el pueblo de Quintana de la Serena se moviliza, está en pleno movimiento porque a nada ya, a menos de dos semanas, estaremos celebrando un año más nuestro carnaval, una fiesta muy arraigada en Quintana de la Serena que cada año va a más y que nos pone a todos de los nervios, por decirlo de alguna manera. Para hablarnos de todo esto, hablarnos de las bases, de los requisitos, horarios y demás, está con nosotros quien mejor lo sabe, el concejal de festejos, Raimundo Dávila, a quien ya saludamos y damos las buenas tardes. Hola, Ray, bienvenido. Hola, Marilú. Bueno, como decía, la Navidad aún, seguramente que en alguno de los armarios algún cachito de turrón, porque las Navidades han pasado hace muy poquito y ya, con plumas, con sombreros, con guantes, todo preparado para el Carnaval 2016. Y tanto, este año los carnavales caen muy bajos en el calendario, muy cerquita de Navidades. Bueno, es más, hemos tenido que sacar, pasamos Nochebuena, y a los dos días sacamos ya las bases de carnaval y el cartel de carnaval anunciando ya el carnaval de este año, de 2016. Entonces, fíjate, se ha caído prontito que en Navidades, mientras estábamos con belenes, con Reyes Magos, ya preparativos, ya estábamos con carnaval. ¿Ha afectado de alguna manera para la organización que haya estado tan cerquita una fiesta de otra? No, ¿sabes? Único, tenido que apresurar más. Lo único que ha afectado ha sido en sacar los carteles mucho tiempo antes. Siempre sacamos el cartel de carnaval mes y medio, como mínimo mes y medio antes de la fecha en la que se celebra. Entonces, pues este año ha caído en Navidad y hemos tenido que dedicar un par de días o tres días a sacar los carteles y las bases en Navidad. En plena Navidad, como tú me dices, sacando carteles, pero trabajando para el carnaval, para que esté todo preparado para este próximo mes de febrero, Ray, ¿desde cuándo aproximadamente? Pues, un poquito antes de Navidades ya estaba preparando los primeros adornos, conjuntamente con los de Navidad también algunos, y pues un mes y algo. Mes y pico. Bueno. Cuéntame, vamos a centrarnos, si te parece, en el primer día que va a ser, porque ¿qué días vamos a celebrar nuestro carnaval? Este año es el sábado 6 de febrero, domingo 7 y lunes 8, como viene siendo habitual, sábado, domingo y lunes en nuestra localidad. Uh-huh. Entonces, los horarios, el sábado 6 es el desfile de carnaval infantil a las 5 horas, desde aquí, pues como siempre, rogamos puntualidad a todas las comparsas, a todos los participantes de este desfile. También, ya llevamos un par de años, de verdad, sin ningún problema y queremos que siga así. Los coches, que no aparquen, que respeten las señales de aparcar durante el trayecto, en el desfile. Que no haya ningún coche en el desfile aparcado. Ya llevamos un par de años, como te digo, sin ningún coche, que pues, es extraordinario. Estamos hablando del Parque Nuevo. Estamos hablando de todo el recorrido. Hay gente que ensaya mucho, que se prepara y que se quiere lucir, divertirse durante el desfile, y por un coche pues se para la coreografía, se para los desfiles y no es razonable. Algún año sí que nos hemos encontrado con que sí. Había algún obstáculo de ese tipo, pues, pero sí. La policía local siempre está muy cerquita de este recorrido. Pues por eso, que no haya ninguno y muchísimo mejor. Bueno, pues como he dicho, el sábado 6, el desfile de carnaval infantil, los premios. En individual tenemos un premio de 20 euros y placa, segundo premio 10 euros y placa. En parejas, primer premio 30 euros y placa, segundo premio 20 euros y placa. En las comparsas hemos querido, no están los tiempos para muchos premios, pero siempre, desde hace ya dos o tres años, otra vez que se incorporaron los premios, sabes que estuvimos una época sin premios, pues dar por lo menos que sea algo también simbólico que se ayude a las comparsas a pagar estos trajes y a pagar los gastos que conlleven en de esos disfraces. O sea, que ese primer premio para comparsas. Primer premio de comparsa de carnaval infantil, 300 euros y trofeo. Segundo premio, 200 euros y trofeo. Tercer premio, 100 euros y trofeo. Pasamos al domingo. Hablamos un poquito, si te parece, de las bases, de cuántos deben de formar las comparsas. Para bueno, que luego vamos no a repasar primero los hechos y luego vale. Vamos a todas las bases ya seguía. Vale. El domingo dicho, de sábado, matiné. Sábado carnaval infantil, domingo de matiné. Pues a la una tendremos el pasacalle, todo el que se quiera apuntar saldrá de la Casa de la Cultura. A las dos tendremos la tradicional matiné, tendremos a nuestro, como siempre, a Brooklyn allí animándonos para echar unos bailes. Y también tenemos un concurso de disfraces en esa matiné que llevamos también haciendo desde hace varios años, que es el más original. Al más original. Que tiene unos tickets de consumición de 40 euros. Ahora también hablamos de los tickets de vale. Consumición. ¿Dónde y cuándo hay que utilizarlos? Vale. El lunes 8, carnaval adulto. Lo mismo a las 5 horas en el Parque Nuevo, los premios, primer premio en individual, 25 euros y placa, segundo premio en individual, 15 euros y placa, para las parejas, primer premio 50 euros y placa, segundo premio 30 euros y placa para la pareja. Comparsa, primer premio 400 euros y trofeo. Suben un poquito más aquí. Sí, hombre, los trajes valen también algo más que los infantiles, ¿no? Segundo premio 250 euros y trofeo, tercer premio 150 euros y trofeo.
¿Qué tienen, como siempre, por participar en el carnaval de Quintana? Todas las comparsas, tanto individuales, todos los participantes del carnaval tienen unas gratificaciones. Esas gratificaciones son tickets de consumición. Tickets de consumición que deben consumir ese mismo día en los bares de la localidad. Al mismo tiempo, pues estamos gratificando a las comparsas por participar en este carnaval y se lucran los bares. Hombre, que los tiempos que corren, pues si el Está bien. ayuntamiento pone en juego X dinero, pues que se reparta Y que también en se los quede establecimientos aquí. hoteleros y que gane la hostelería de nuestro pueblo, ¿no? Son los mismos, tanto para el carnaval infantil como para el carnaval adulto, y los explicamos. Comparsas de 12 componentes a 20 componentes tendrán tickets de consumición por valor de 80 euros. Los tickets se dan son talones de 20 euros, se tendrán 4 talones de 20 euros, pues 80 euros. Tickets de consumición para las comparsas de 140 euros para más de 41. Componentes. No, de 21 componentes a 40 componentes, 140 euros de consumición. Y más de 41 componentes, 200 euros en consumiciones. Todos los bares, ya tuve yo la primera reunión con ellos, también hablando de otro tema de Granny Rock, también salió el carnaval, ya lo saben perfectamente, los tickets de consumiciones. Van a recibir una carta por nuestra parte, por la parte de la concejalía, donde se les explica cómo se tiene que canjear esos vales. Y a decirles pues, que tienen que ser. A todos los que participen en el carnaval, esos vales se consumirán la noche de cada desfile. O sea, los tickets del sábado serán el sábado, los tickets de la matiné serán el domingo y los tickets del carnaval Deben ser adulto deben usados ser el el lunes. lunes. Para que también, hombre, si ponemos esos tickets en juego, se les regalan esa gratificación para que toda la gente luego, después del desfile, salga a tomar algo en los bares y el ambiente también de Quintana pues sea carnavalero. Entonces, pues hacemos tres o cuatro cosas a la vez. Damos, gratificamos a las comparsas, animamos el carnaval de Quintana y gana la Y hostelería. ganan los bares. Ray, durante el sábado y durante el lunes, ya hemos comentado que el domingo la matiné sí que estará Brooklyn, ¿va a haber música también? Sí, en la matiné también decir que la barra la tiene la cofradía Hermanos de Jesús Nazareno y hombre, pues también los chavales trabajan mucho con el único lucro de sacar un dinerito para luego gastárselo en nuestra Semana Santa, que también es una fiesta muy importante de aquí, pues que todo el mundo que pase por la carpa pues se Que se tome tome algo algún refresquito y y seguramente colabore con la que también asociación. van a tener montaditos de lomo y demás como Sí, todos los tendrán de años, todos los años, además, bocadillos. y las migas también, pues decir que son por su parte. Que todos los años es un obsequio suyo y que habrá amigas para Durante todos los la asistentes matiné. durante la matiné. También dice aquí antes de las bases, hay una comparsa que este año, desde nuestro pueblo, que son los Caprichosos, van a desfilar en el Carnaval de Badajoz por primer año. Ya es hora de que se decidan porque tiene muchísima calidad. Podéis aquí desearos toda la suerte del mundo, sobre todo que disfrutéis y os lo paséis en grande ese día. ¿Tú has sido caprichoso algún año, Sí, Ray? muchos años. ¿Durante cuántos años estuviste de caprichoso? ¿Lo recuerdas? No lo recuerdo, pero por lo menos ¿Aproximadamente? 8 años, 7, 8 ¿8 años. años? Muchos años, casi desde el principio, el segundo traje creo que fue. ¿Y cuando tú eras integrante de los caprichosos ya se hablaba, ya había alguna conversación o ya había idea de ir a Hombre, Badajoz o al todavía? principio no, pero luego ya los años se desfiló, yo desfilé, competimos en Don Benito, en Villanueva, y ya se hablaba de Badajoz, pero hasta ahora ya que llevarán 22 o 23 años la comparsa en existencia, se han animado por desde aquí por lo mismo, ¿no? Desearle Mucha la suerte. suerte y sobre todo que disfruten y se lo pasen en grande, que el carnaval también Que es lo importante. Además, se trata de eso. tenemos pendiente una entrevista con ellos, con alguno de los integrantes. Esperemos que pueda ser. Bueno, vamos a las bases del carnaval. Ya es decir que ya se pueden inscribir en la Casa de la Cultura sin ningún problema. ¿Hay alguna ya inscrita, alguna Sí, comparsa? ya hay comparsa, tanto en infantiles como en adultos. Pues allí rellenarán, firmarán como que aceptan las bases. Las bases. Todas las personas que vayan a actuar o participar en los concursos de disfraces en cualquier modalidad deberán presentarse con al menos 10 minutos de antelación a la salida del desfile, habiéndose inscrito antes en la Casa de la Cultura. Lo que he dicho antes, a las 5 salen los desfiles. Hombre, que estemos un ratito antes, 10 minutitos, un cuarto de hora antes, que Para luego la ir organización, organizando. sabes tú que siempre se pone gente que va con música o gente que va con coche, pues se Ir saltean para organizando todo los eso. coches y demás. Ningún disfraz que haya participado en el concurso de carnaval infantil el sábado día 6. Él podrá hacerlo de nuevo en el concurso de carnaval de adulto el lunes día 8. Es lógico, ¿no? Una comparsa no puede ir los 2 días. Con el mismo traje. Ningún miembro de las murgas o comparsas podrá participar en el concurso de disfraz adulto o pareja. También es lógico. El pasacalle será obligatorio para todos los inscritos, al igual que al finalizar el recorrido, subir al escenario. Hacen el pasacalle y luego sabes que siempre se tiene que subir al escenario, pues un poquito para que la gente también que no haya visto ese pasacalle, pues Pueda vea las verlos. comparsas y disfrutar de ellas. Con el fin de potenciar la elaboración, la preparación, la originalidad de los trajes participantes, se valorarán, por tanto, el trabajo, la innovación y el diseño a la hora de confeccionar los mismos. Pues lo que valora el jurado,
El jurado podrá declarar desiertos los premios y gratificaciones que estime conveniente. Lógicamente, si se presentan 15 chavales con un mono de trabajo o eso, pues eso va a quedar descartado incluso para los tickets de consumición. O sea, no se le, un mínimo no de se le dará. La decisión que adopten tanto el jurado como la organización será inapelable. El orden de actuación y el desfile estará establecido por la organización, por lo que he dicho antes, pues la gente que va con coche o sin coche para que todos nos beneficiemos de la música de unos y de otros. Y cada murga o comparsa deberá estar formada por al menos 12 componentes de edad requerida. En el carnaval infantil, 12 chicos menores de 15 años, en el carnaval adulto, pues personas mayores de 15 años. Luego pueden, y esto sí lo quiero aclarar, en el carnaval infantil pueden ir 12 comparsas, 12 niños menores de 15 años y acompañados por los adultos. Pueden ir los adultos que quieran con ellos en el desfile. Pero el requisito las gratificaciones de las consumiciones se dará por los niños que vayan. Al igual que el lunes en el carnaval adulto, las gratificaciones de los tickets de consumiciones se dará por los adultos que vayan, no se contarán los pequeños. Son los que cuentan. ¿Vale? Que quede claro que luego, que si mi comparsa tiene 30, no, pero tiene 30, pero tiene 12 niños. Entonces, se le van a dar 12 niños. Dependiendo o en el lunes, si estamos en que el tengo, infantil, que tengo, 12, que tengo 12 adultos y tengo 50 niños, pues solo se le dan a los niños. Y todas las comparsas deberán estar inscritas por una persona que será responsable y la interlocutora de la organización. Pues la que firme, pues la responsable de juntarse con nosotros. Si hay reuniones, tú imagínate que se prevé que tocaremos madera, que llueve. Pues entonces siempre se hace una reunión y se decide pues en la carpa o salir un poquito más tarde. Pues entonces esa persona es la responsable de su comparsa o de su grupo. O acortar el recorrido, que en algunas ocasiones también se ha hecho. Pues esto es el carnaval, desde aquí que participe, la máxima gente posible, que se lo pasen fenomenal. Que nuestro carnaval, pues como siempre, una fiesta muy emblemática en Quintana y que en estos días pues se disfrute, que de lo que se trata. Ray, como concejal de Cultura y que estás allí pendiente de todo esto y por la cercanía que tienes con esta fiesta, ¿sabes ya si hay alguna comparsa, algún individual y demás de pueblos vecinos? Que todos los años hay, pero no sé si de este momento año... De momento no hay ninguno, no lo sé, tampoco me he puesto en contacto, se han puesto en contacto conmigo, imagino que sí, que siempre todos los años tenemos Zalamea, gente Valle. De fuera. Nuestro carnaval es un carnaval abierto, que puede participar cualquier comparsa de cualquier sitio sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ahí dejamos el carnaval. Acabamos de pasar también el jueves de compadre, Ray. Sí, allí tuvimos la tradicional fiesta local, el jueves de compadre, que pasamos un día de campo muy agradable, un poco nublado, pero bueno, pues bien. Y nada, espero también que se lo pasasen bien y por lo menos descansasen ese día. Bueno, y de nuevos proyectos, ¿qué me cuentas? Porque te oíamos oíamos al alcalde de Quintana de la Serena, José Ángel, en el último pleno de este mes de enero, hablar de la red de teatros. Cuéntanos qué es y háblanos un poquito más detalladamente de esto y cómo va a afectar a nuestro pueblo. Bueno, tenemos el Cine Teatro Rodríguez Ibarra, la verdad que es un teatro estupendo, el local es maravilloso. Y cuando se hizo, pues lo primero que se pensó en estar incluido la red de teatro de Extremadura. ¿Qué es la red de teatro de Extremadura? Es una red por parte de la Junta de Extremadura, que es lo que te patrocina a traer espectáculos de calidad profesionales en todos los sitios que estén dentro de la red de teatro. ¿Qué se pide para estar dentro de la red de teatro? Tener un local con unas condiciones, nosotros las cumplimos de sobra, sobradamente. Y entonces, pues ahora ingresamos en esta red. Y tú accedes a grupos profesionales, tanto de teatro, como de música, como de danza, musicales, que no podríamos seguramente alcanzar, porque son presupuestos muy altos, y lo que te hace la red de teatro es que te patrocina un porcentaje. ¿Un tanto por ciento? Un tanto por ciento. Entonces, por ponerte un ejemplo, un musical que estoy ya barajando, una vez que ya vamos a estar ahora, que estamos, vamos a estar dentro, que a lo mejor vale 6, 7 mil euros, un musical que está por las capitales, lo vamos a tener en nuestro municipio con un coste muy asequible, que solo con la entrada que se va a poner, también asequible, con 4 euros, 3, 4 euros, estaría cubierto y disfrutaríamos en Quintana de ese musical. A tanto así, que pues lo mismo con teatro, con música, con cualquier tipo, de dentro de los artistas que están en la guía de la red profesional de la red de teatro de Extremadura. Entonces, pues es importantísimo dotar de contenido cultural a nuestro cine-teatro y dotar de un contenido cultural de calidad a nuestro municipio. O sea, quiere decir que todos los meses Quintana tendrá una programación estable, cultural y de calidad. Uh-huh. O sea, que sería todos los meses en principio, ¿no? En principio sería programar todos los meses. Conjugaríamos con el cine, pues cine, teatro, danza, musicales. En época a lo mejor de verano, pues serían menos cositas en el teatro, serían cosas, más cosas en la calle. Ya, pero las posibilidades que se nos abre son muchísimas. Y lo que te digo, Quintana va a tener una programación cultural de mucha calidad y estable en el tiempo. Bueno, de momento lo importante es eso, ¿no? Que Quintana de la Serena, nuestra localidad, ya está dentro de esa red de teatro. Sí, está dentro de esa red de teatro y con nuestro maravilloso cine teatro Rodríguez Ibarra,
que es un sitio estupendo. También se tocó de puntilla, digamos, en el último pleno, el Granny Rock 2016, que ya está muy cerquita, tercer año consecutivo de Granny Rock en nuestro pueblo. Ray, cuéntanos, bueno, pues así un poquito más, sí, el alcalde más dio, detalladamente, cómo dio va alguna, y demás. El alcalde dio información en el pleno pasado, de hace unos días, que era que todas las personas que tuviesen pisos, casas o viviendas que quisiesen alquilar para durante los días del festival de Granny Rock, pues se pusiesen en contacto con la Secretaría de Intervención del Ayuntamiento para ofertarlo. ¿Por qué se hace esto? Porque tenemos experiencia, la organización tiene experiencia de que en otros festivales, no voy a dar tampoco nombre, alquilan a los chavales una casa y a lo mejor luego es un trastero o es una cochera. Entonces, pues esto va en declive del mal nombre del festival. ¿Qué queremos hacer? Pues tutelar un poco que el que alquile una casa en Quintana vaya a la aparejadora y diga, pues sí, pues esta casa está habitable, no tiene ninguna deficiencia y el precio que se pone por esa casa durante los 3 días es razonable. Uh-huh. Entonces, todas las casas o locales que pasen ese filtro estarán incluidos, que el ayuntamiento le demos el visto bueno, estarán incluidos en la web del festival, o sea, estará bajo nuestra tutela. Uh-huh. Entonces, la gente que vaya a alquilar esa casa ya tiene una garantía. Uh-huh. Por supuesto, pueden alquilar, decían ayer el otro día en el pleno, pueden alquilar las casas que quieran, pero todas las que estén en la página web del festival, digamos, de granirrock.es, tienen un tipo de seguridad, ¿no? Tienen un tipo más de seguridad. Eso era lo que se refería el alcalde. Porque incluso imagino que algún año habrá habido algún poquito de abuso en los precios, ha ido un poquito de las manos. Claro, en el nuestro aún no ha pasado. Tenemos este año un cartel potentísimo. Esperamos superar las personas que tuvieron el año pasado, o sea, que vinieron a Quintana el año pasado. Entonces, pues los hoteles ya me consta que están para esa fecha, no hay hoteles cerca de Quintana. Entonces, pues el camping también se está preparando con zonas mucho más amplias de césped. Se han sembrado un montón de árboles, se está metiendo agua. En el camping estima la organización o la productora que van a acampar unas 3.500 personas. Entonces, pues estamos preparándonos para lo que nos viene. Posible. El cartel una pasada. El cartel viene artistas internacionales de la talla de Ana Tijoux, por poner así que se me viene a la cabeza, Ana Tijoux, premio Grammy, banda sonora de Breaking Bad, una de las mejores raperas del mundo. Y vamos a tener artistas viene locales. Dubiosa, sí, Dubiosa dice esto, por supuesto artistas extremeños, artistas locales, grupos emblemáticos, yo qué sé, como Boicot, La Pecatina, y aparte de eso, es que no puedo a esta altura decir más alto, vamos a hacer una rueda de prensa, que se hará en la Junta de Extremadura, en la Consejería de Cultura, el mes que viene, donde va a salir ya toda la información de Granny Rock, donde va a estar el cartel ya completo. O sea, que el cartel que nosotros conocemos ahora no está completo. Falta algo. Siempre la productora está marcando su tiempo. Siempre el refrán este, que hablen de mí, aunque sea bien o mal, para la repercusión mediática. Entonces, pues ellos van marcando sus tiempos muy bien. Y el cartel y la rueda de prensa. Nos queda alguna información aún. ¿No? Que será, ya te digo, el mes de febrero ya saldrá todo y ya se desvelará todo, porque no solo va a haber música, también va a haber ciclo de cine, se desvelará quien viene. El tema de DJ, tanto de la acampada como una pool party que quieran hacer el sábado con entrada limitada en nuestra piscina, todo se desvelará. La calle, cómo va a ser del camping a la zona de conciertos. Se desvelará todo el mes. ¿Todo esto serán los días? 7, 8 y 9 de julio. ¿Qué son? ¿Fin de semana? Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes. El jueves será la fiesta de presentación. Sábado, el viernes, primer día de concierto. Digamos que entra en el abono de pago. Y el sábado, pues el último día. Te cuenta que estamos ya por los 18 y 19 grupos en cartel. Queda alguno más. Y, hombre, ya. Un cartel importante, con mucha calidad y donde recoge todos los estilos de música, dentro del rock, ska, reggae, todo, punk, y para todas las edades, para todos los gustos. Uh-huh. Entonces, pues ha sido muy bien acogido, tanto por los chicos que en las redes sociales, como por la prensa especializada, y muy contento. Uh-huh. Hemos visto este fin de semana, estuve viendo el Club Deportivo Quintana en la parte de arriba del campo de fútbol. No sé si la obra que está llevando a cabo tiene algo que ver también con el Granny Rock o no tiene nada que ver. Sí, esa pared, bueno, tiene que ver con el campo de fútbol en sí. Ya esa pared estaba mal y ya se ha decidido tirarla entera.
y prepararla bien, y aprovechando que esa pared pues ha tenido que tirar por deficiencia, pues se va a hacer una puerta un poquito más grande que nos va a venir también bien para el festi. Pero vamos, no tiene nada que ver con el festival. El festival, el acondicionamiento del campo de fútbol para el festival se hizo el año pasado, que fue la puerta grande, y preparar las instalaciones, que ya está hecho. Igual que ahora el merendero, pues si se necesita más camping, pues se hará más zona, pero de momento con lo que estamos haciendo creemos que será bastante. Bueno, Ray, pues muchas gracias por haberte aceptado hasta Televisión Quintana. A vosotras. Nos vemos en el escenario. Nos vemos en el escenario dando premios. En este próximo carnaval. Gracias.